Muy buenos días, tengan todos. Pues les damos la bienvenida a este fórum que organiza el Instituto de Geografía y que en esta ocasión tenemos el gusto de presentar eh, al maestro Héctor Daniel Resendis López con la conferencia titulada Medición de la desigualdad del transporte en la Ciudad de México empleando datos abiertos. El maestro Héctor Daniel Resendis López eh, labora en eh, la unidad de geotecnología en infraestructura, transporte y sustentabilidad de aquí del instituto y también en el Departamento de Geografía Económica. Eh, el maestro Héctor también es ingeniero civil, tiene la maestría en Ingeniería de Sistemas de Transporte y desde hace 10 años se especializa en el desarrollo y administración de proyectos tecnológicos aplicados al desarrollo e implantación de sistemas de información la investigación de accidentes de tránsito, la modelación de fenómenos socioeconómicos, el análisis de redes de transporte, el diseño y creación de bases de datos geoespaciales para diversos sectores y cuenta con experiencia en la coordinación técnica de grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos aplicando geotecnología SIG para diversas dependencias públicas, nacionales y empresas consultoras. También quiero señalar que el maestro Héctor pues, eh, desempeñó un papel muy importante en, en, en la colaboración que tuvo en el diseño de la licenciatura en geografía aplicada por su enorme experticia en todo lo que son las geotecnologías y su aplicación en geografía. Eh, quiero dar también, eh, antes de comenzar, la bienvenida a todas aquellas personas que se enlazan con el evento a través del streaming del Instituto de Geografía. Pues no me queda más que darle la palabra al maestro Héctor. Muchas gracias, doctora. Eh, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, voy, a, voy al presidio. Y el objetivo es eh, calcular el grado de conectividad y accesibilidad a nivel de AGEF, considerando la oferta de infraestructura de transporte disponible, la longitud de la red vial, los tipos de nodos de transporte público, son terminales, estaciones y paradas, del metro, metrobús, trolebús y la red de transporte público, y un conjunto de datos, una base de datos que acaba de liberar Uber sobre accesibilidad que contiene el tiempo de viaje promedio. Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar algunos conceptos muy sencillos, de hecho, no, son, no hay nada nuevo bajo el sol como dicen por ahí, pero la aplicación con nuevos datos y con nuevas herramientas es lo que nos permite obtener información muy valiosa para la toma de decisiones. Primero, eh, vamos a hacer un planteamiento sobre qué son los datos abiertos. A partir del 2015, con la Estrategia Digital Nacional, eh, México se unió a un movimiento eh, global en el cual se, los gobiernos se propusieron liberar la información que generan, eh, dado por cuestiones éticas. ¿no? Eh, los datos que son pagados con los impuestos pues, eh, deben de, de ser de uso público para su aprovechamiento. Eh, existen muchos, muchas definiciones una de ellas bueno pues es la que está aquí eh, en inglés se les conoce como open data son datos disponibles en forma libre para todo el mundo sin restricciones no tienen derechos de autor y no hay mecanismos de control ni de patente y eh, es un movimiento similar a lo que sucede con el software libre y con el código abierto solamente que aquí es a nivel de datos en la página web del gobierno la definición del lado derecho, que está en color negro, habla de que los datos son gratuitos, que no de discriminan, deben de ser accesibles para cualquier usuario, de libre uso, eh, no debe de, de haber filtros ¿no? para poder acceder a ellos. El tema de ser legibles por máquinas es un tema que todavía está trabajando mucho en México, porque aunque ya hay datos abiertos, muchas veces no se encuentran en los formatos que nos facilitan su uso y hay que tener conocimientos sobre cómo explotarlos. Habla de que tienen que ser integrales, es decir, a manera de lo posible deben de describir con mucho detalle eh, lo, lo que describen, ¿no? sus, sus propósitos y tener los metadatos necesarios. Eso también es un tema. Eh, aunque existe una norma de datos eh, por parte del INEGI, datos geográficos y datos tabulares, todavía no se implementa en todas las áreas de gobierno. Entonces, eh, generalmente la forma como se documentan estos datos abiertos eh, está en función del software que utilizan. Eh, por ejemplo, en el portal de la Ciudad de México tienen una plataforma muy bonita, muy útil, pero el alcance eh, del metato es, eh, se limita a una descripción, no trae eh, con detalle eh, pues, todos los requerimientos que, que se deben documentar. Habla de la oportunidad, ¿no? que deben de, de actualizarse periódicamente. Eso se está trabajando mucho, lo hemos visto eh, en el gobierno, el INEGI lo viene haciendo desde hace mucho tiempo tiene programas de actualización de conjuntos de datos muy bien definidos y deben de ser primarios, quiere decir que deben, no debe de haber intermediación, en, la, eh, eh, en el menor de los casos deben de ser modificados, es decir, eh, deben de publicarse prácticamente tal cual se genera y que sean permanentes, es decir, que debe de existir versiones históricas. Eh, esto también ha estado eh, costando trabajo en México. Eh, por citarles un ejemplo con datos de accidentalidad vial, en la Ciudad de México publicaron hace tres meses eh, algunos datos y después los quitaron. ¿no? Entonces, seguramente por cuestiones de validación o por cambio de metodología de medición, no sabemos, pero sucede. También cuando hay cambios de sexenio, hay mucha información, muchos datos en las plataformas y cuando cambia la administración se cierran ¿no? y, y se pierde mucha información. Entonces ahí, ahí es un tema que en países en desarrollo, ¿no? Cómo eh, lograr continuidad en, en estos conjuntos de datos y permanencia. Dicho esto, eh, les voy a presentar ahora cuáles fueron los insumos para el, la investigación que estamos haciendo. Eh, en primer lugar, lo que hicimos fue definir la unidad de análisis. Y eh, es la unidad eh, geoestadística básica, las AGEPS, área geográfica eh, básica. Y esto proviene del marco eh, geoestadístico nacional de diciembre del 2018, que es el último. Eh, es una eh, capa de datos geográfica muy bien hecha, ya no tiene errores eh, de huecos entre los polígonos, eso sucedía en versiones anteriores. Y el INEGI define a las SAGEPS como un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas, perfectamente delimitada por calles, avenidas o andadores o rasgos de fácil identificación en el terreno, eh, con uso de suelo principalmente habitacional e industrial, servicios, comercial, y son asignadas al interior de las zonas urbanas o con poblaciones mayores iguales a 2.500 habitantes. Entonces, lo que hicimos fue descargar el conjunto de datos y hacerlo compatible con la extensión de la otra base de datos que acaba de publicar. Uber todavía no habló de ella, pero eh, Uber tiene cerca de 30 ciudades ya este, liberadas eh, con datos de movilidad. Entonces eh, el, la, la situación es que Uber eh, libera la información nada más de, de las AJEPS, no en donde el, ellos operan. Entonces lo que hicimos fue extraer, ¿no? mediante los códigos, la misma cantidad de AGEPS de las bases de datos que ellos manejan. Por eso es que utilizamos esta extensión. Eh, aquí abajo viene un cuadro de cuál es la distribución de, de esta zona de estudio. Son eh, 104 AGEPS rurales, 4.980 urbanas, en total 5.084. Eh, por otra parte, a principios de este año, 2019, la Ciudad de México liberó un portal de datos abiertos en donde se puede descargar eh, múltiples temas. Hay cerca de 80 sets de datos. Si no lo conocen, les recomiendo que entren. Eh, es el punto de partida de prácticamente cualquier proyecto que se haga en la ciudad, urbano. Eh, ahí lo que hicimos fue descargar los conjuntos de datos de infraestructura de transporte público, que son las imágenes de la derecha. Son los centros de transferencia modal, que son los lugares en donde convergen diversos sistemas de transporte, las estaciones del metro, las estaciones del tren suburbano, estaciones de metrobús, paradas de la red de transporte de pasajeros y paradas de trolebús. Aquí hace falta, eh, en datos abiertos, el conjunto de paradas del sistema de transporte concesionado, pero eso está en ordenamiento por parte de la CEMOVI, todavía no hay datos disponibles. Entonces, ese es un conjunto de datos muy importante que hace falta. Pero bueno, fueron estos los insumos sobre transporte público. Eh, por otra parte, lo que utilizamos eh, para evaluar la conectividad como insumo es la red vial de OpenStreetMap. Si bien el marco estadístico de INEGI contiene también ya un set de red vial, el problema con este es que no tiene las características topológicas de conectividad de los arcos y los nodos, entonces no se puede modelar eh, fácilmente rutas óptimas o áreas de influencia, no, áreas de tiempos de conducción. Eh. Entonces lo que hicimos fue evaluar esta otra fuente que también es abierta, eh, OpenStreetMap es un proyecto de cartografía colaborativa desarrollado en Reino Unido. Gran Bretaña, para ser preciso, a partir del 2004, y miles de usuarios están colaborando y validando esta cartografía ya desde hace más de 15 años. Utilizan fotografías, imágenes satélite, satelitales, este, GPS, y actualmente eh, diariamente se renueva esta cartografía, van avanzando por zonas, pero ya los usuarios que están registrados pueden ir añadiendo eh, cambios, por ejemplo, en nuevas vialidades o sentidos de circulación. Esta, eh, esta base de datos de OpenStreetMap es muy grande, es a nivel mundial, son cerca de 50, 500 gigabytes, pero bueno, uno puede descargar información de todo el planeta. En el caso de México, eh, la cartografía de las vialidades es muy buena porque modelan el, el cuerpo de las, de, de las vialidades y su sentido de circulación y añaden parámetros sobre su nombre. En nombre de calle y, este, y, y longitud, ¿no? por ejemplo, velocidad promedio de recorrido también. Entonces, bueno, eh, utilizamos esta, este conjunto de datos. Aquí lo interesante es que OpenStreetMap, por ser de alcance global, maneja una eh, jerarquía de vialidades que no necesariamente es la misma que utilizamos aquí. En este sentido, lo que ellos buscan es tener una clasificación universal de tipo de vías. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar la documentación de OpenStreetMap para ver eh, qué definen como cada tipo de vialidad. Entonces eh, existe mucha documentación, pero está un po poco accesible, está muy oculta. Cuando uno va navegando en la página, tiene que andar explorando bastantes tópicos para llegar a, a, a estos, estas descripciones. Entonces lo que hicimos fue revisar precisamente cada categoría de vialidad. Y ver en, el, en la Ciudad de México si correspondía o no, y hacer algunas adecuaciones. Entonces, eh, les voy a presentar, estas son las categorías que manejan, eh, autopista en español, en México, pero en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos es highway, y en Inglaterra es motorway. Pero bueno, eh, ahí es el, la forma como se define que es autopista en México, es porque la descripción dice que son los caminos de mayor desempeño y tienen acceso controlado, normalmente dos o más carriles con acotamiento para emergencias, incluyen restricciones sobre el tipo de vehículos o tráfico restringido. Quiere decir que esta es la clasificación de mayor calidad, que corresponde a las autopistas, los accesos carreteros en la Ciudad de México. Luego vienen las vías principales o trunk, y son caminos de importancia alta que no cumplen los requisitos de las autopistas, no permiten conducir en ambas, en ambas direcciones y generalmente están divididos. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de este tipo de vía. Luego las vías primarias son normalmente con dos o más carriles, tránsito en ambas direcciones, pero no está separado por una barrera central. Vías secundarias, caminos de mayor desempeño, también de acceso controlado. Este, normalmente con dos o más carriles más acotamiento para emergencias. Ahí es en donde ya empezamos a ver dificultades porque en el caso de la descripción oficial de la cartografía de OpenStreetMap, las vías secundarias... Realmente en la Ciudad de México pues son todas aquellas que no son primarias o ni principales, ¿no? ni de acceso controlado, eh, pero eh, las vías terciarias todavía las definen como una jerarquía menor, ¿no? que, que tránsito bajo a moderado y conectan asentamientos pequeños, en el caso suburbano pueblos o aldeas, y en asentamientos urbanos conectan centros locales de actividad como tiendas, escuelas o suburbios. Entonces, vean, aquí tal vez hay tres carriles también, pero se ocupan para estacionamiento y es uno libre. Y en las vías secundarias hay tres carriles que no permiten el estacionamiento tipo ejes viales. ¿no? Y en el caso de las primarias eh, o principales, también eh, la diferencia es que están divididas las principales, pero no son autopistas, y las primarias no permiten estacionamiento y son flujos altos. ¿no? Entonces, eh, el hecho de manejar una clasificación es fundamental para poder analizar eh, la conectividad, pero es una zona gris, porque por un lado la fuente oficial define algo y por otro la realidad, ¿no? o nuestros reglamentos de tránsito, o cada autoridad responsable de la infraestructura tiene diferentes clasificaciones. Entonces, aquí lo que hicimos fue un primer esfuerzo por tratar de adaptar y de definir cuáles son ¿no? las que corresponden en la ciudad, pero aquí hay un nicho. La investigación, ¿no? eh, simplemente ver clasificación de vialidades a escala urbana en, la, en México, es un tema en el que hay mucho por hacer. Y bueno, las vías residenciales son aquellas que tienen tránsito local y que tienen restricciones de tráfico como límites de velocidad o características de tráfico calvo. Entonces, bueno, esta es, este es otra. Y también tienen un grupo de no clasificadas, en donde sí pasan vehículos, pero son las de menor importancia. ¿no? Entonces, bueno, como ven es muy variado. El, el resultado de esta, eh, digamos, eh, reclasificación a partir de los datos de OpenStreetMap es este. Aquí se distinguen, por ejemplo, las autopistas en color verde. Las rojas son las principales, primarias en amarillo, que ¿no? es el sistema de ejes viales y algunas eh, vías que comunican a otras localidades, pero que no tienen características de, de autopistas o de vías principales. Las vías secundarias son estas en azul, las residenciales son estas en gris y luego hay otras no clasificadas. Aquí, bueno, este es un primer saque, ¿no? un primer esfuerzo. Y eh, con esto eh, obtuvimos algunas estadísticas básicas. Vean qué interesante. Encontramos que la longitud total de la red en la zona de estudio son 35.000 kilómetros, 15.000 para Ciudad de México y 20.000 para Estado de México. En autopistas tenemos 404 kilómetros ¿no? que tienen esta clasificación. Incluye, por ejemplo, el circuito interior, este tramo del anillo periférico, estos que están acá de autopistas urbanas, ¿no? accesos carreteros. En vías principales, ¿no? 400 kilómetros en Ciudad de México, vías primarias, 800, vías secundarias, 1200, vías terciarias, 1360 kilómetros y vías residenciales, 10.000. Vean cómo... Eh, la magnitud, ¿no? Los órdenes de magnitud son muy, muy diferentes. Vías no clasificadas 300. Entonces vemos que hay una red de vías residenciales muy importante ¿no? y de vías terciarias. Eh, pasando a otro punto, otro de los insumos, eh, precisamente son los datos de accesibilidad. Esta es una plataforma que Uber liberó el mes pasado y muestra información agregada y anonimizada, así le llaman. Es decir, no se puede obtener datos sobre los viajes ni quiénes los hacen, sino ya son puros promedios de cuánto tiempo en promedio se hace de una AJEV a otra. La herramienta es, está eh, muy bien hecha, es eh, un SIG web que muestra el, el mapa de las AJEVs de la ciudad y la zona metropolitana y uno eh, con el cursor del mouse selecciona un origen y un destino. Entonces, automáticamente la herramienta muestra cuál es el tiempo promedio de todos los viajes que ocurren entre esos dos, ¿no? en 13 par, origen-destino. Y esto lo hace calculando eh, un periodo de tiempo que nosotros definamos. ¿no? Automáticamente te calcula un mes, pero tú puedes definir más o menos tiempo. Y te muestra luego una gráfica por la, con la distribución horaria eh, de ese viaje ¿no? este, por día de la semana. Entonces, eh, la verdad es que esto es algo inédito. Eh, no se tenían datos, eh, tantos datos eh, sobre viajes. Eh, estaban nada más las encuestas que genera INEGI de origen-destino junto con eh, el Instituto de Ingeniería. Pero estos son datos de viajes reales, no son encuestas, son datos de la operación de Uber. Eh, es Big Data, son 50 gigas de datos porque hay desde el 2016. Entonces, también esto es bien interesante, ya hay tres años de datos. Entonces, eh, creemos que esto es, es muy interesante porque permite, entre otras cosas, identificar y medir zonas de congestión, calibrar y validar modelos de demanda, medir eficacia de políticas e inversiones en infraestructura y construir indicadores, que es a lo que ahorita nos estamos eh, dedicando con esta información y la otra que les mostré. Eh, también esto se puede descargar, entonces ni siquiera les pide contraseña, ustedes pueden entrar eh, libremente aquí a este portal. Y, y les va a aparecer, selecciona tu ciudad, aparece una lista de, les digo, son más de 30 ciudades, y, y pueden meterse aquí y descargar eh, las, las tablas. El asunto es que tecnológicamente hay que resolver algunos aspectos. Son tablas muy grandes, tablas que pesan más de 2 gigas y son trimestrales. Entonces, para poder abrirlas, eh, una hoja de cálculo normal, ¿no? Como Excel o... Eh, similares, no, no se puede. Entonces ya si hay que entrar a la tecnología de bases de datos. Lo que hicimos fue utilizar Postgres para importar las tablas y ahí poder extraer ¿no? y transformar los datos. Eh, esto eh, es una de las primeras restricciones en el uso de los datos abiertos que encontramos. Eh, la premisa dice que deben de ser accesibles, ¿no? pero no todos los usuarios que quieran... Eh, saber más sobre un tema, tienen conocimiento sobre manejo de bases de datos y menos abiertas, que son un poquito más difíciles ¿no? de, de operar. Entonces, eh, aquí, bueno, eh, algunas de las recomendaciones que les hemos hecho precisamente a, a, a los que están creando este sistema es comentarles que tengan también eh, un formato más fácil de utilizar, porque si queremos ya analizar datos de un, de un año, no es posible. ¿no? Pero bueno, eh, independientemente... Eh, Postgres también es una plataforma abierta, ya tiene muchos años de desarrollo, más de 30. Es muy sólida, muchos sistemas eh, corporativos la utilizan, en gobierno también. Entonces, eh, también como recomendación para todos los estudiantes que nos puedan estar viendo ahorita es, si, si no tienen mucho conocimiento sobre este, este software, eh, métanse, ¿no? porque es muy útil. En la parte tecnológica también ocupamos QGIS, eh, que es un sistema de información geográfico libre ya muy consolidado, eh, permite hacer, eh, utilizar, aplicar muchos algoritmos de análisis espacial, entonces realmente no se necesita más ¿no? para, para poder hacer análisis espacial con este tipo de datos. Eh, entonces, bueno, ya entrando eh, con detalle a, a lo que hicimos. Eh, Empleamos diferentes algoritmos de análisis espacial para evaluar la conectividad de la red de transporte público. El primero de ellos es este que es muy sencillo, que se llama contar puntos en polígono. Entonces, de lo que se trata es que si tenemos dos capas, ¿no? que sería la capa de AHEPS y la capa de los nodos de transporte, ahí lo que hicimos fue un merge, ¿no? de todas las capas que les mostré de diferentes nodos de sistema, lo que hicimos fue crear una sola. Y con este algoritmo lo que resulta es que tenemos para cada jefe el número de puntos, ¿no? de, de nodos que existen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 6 aquí no hay, 0 no, cero, cero, aquí hay dos, aquí hay uno. Y este primer eh, resultado lo que nos da es cuántos, cuántas, eh, cuántos nodos por ajeva hay. Nodos me refiero a, a lugares donde uno puede conectarse con el sistema de transporte. Y eh, salió este resultado, que en 10 de las 16 alcaldías se concentra el 83.4% de los nodos. Quiere decir que, que el mayor problema o digamos la mayor cantidad, ¿no? el, la mayor oferta de, de infraestructura se encuentra en estas alcaldías. Estas, bueno, pues son las pequeñas, son las que son rurales. Sin embargo, hay una primera desigualdad muy identificable, ¿no? De una oferta muy amplia y una oferta muy, muy pequeña. Eh, este algoritmo... Eh, expresado ya en un mapa, se ve así. Vean, aquí tenemos la nube de puntos con, con las estaciones. El color indica de qué tipo de estación se trata o parada. Y aquí lo, no se le dio ningún peso, ¿no? nada más contamos cuántas hay. Una posible ampliación de, de este resultado es asignarle un peso a cada una, pero ahí es un poco subjetivo. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nada más es identificar la cantidad de elementos de infraestructura que hay. Y vean cómo hay Ajeps en donde hay incluso 40. ¿no? Esto fue también un hallazgo interesante porque no teníamos eh, en la mente que hubiera tanta oferta en algunos sitios. Vean, esta, por ejemplo, está aquí en Álvaro Obregón o acá muy cerca del aeropuerto o por acá ¿no? en la zona industrial. ¿no? Es, es, es Gustavo Madero. Eh, Ciudad Universitaria también aparece con una buena cantidad, ¿no? En segundo rango. Esto está hecho por cortes naturales. También ahí si sí jugamos un poco con la forma de hacer estos cortes, el resultado visual varía. Eh, aquí lo, lo interesante es que cuando vimos esto, ya vimos con detalle qué ocurría y es porque, eh, pues sí, los datos así están, ¿no? Generalmente son circuitos. Eh, en el caso de las paradas de RTP, ¿no? que la trayectoria del del vehículo, bueno, pues da vueltas o, o, o das eh, bastante rodeo ¿no? dentro de, de, ese, de esta zona. Pero bueno, aquí lo que significa es que toda la gente que viva en estas AJEPs de colores más oscuros tiene facilidad para conectarse al sistema de transporte. Prácticamente tiene que caminar muy poco ¿no? para poder subir ¿no? y, y acceder eh, a, a una conexión. Y hay zonas en las que la, prácticamente no hay conexiones, que son estas zonas grises. Entonces, eso también eh, parece, eh, parecería increíble, ¿no? Que dicen, bueno, ¿cómo en la Ciudad de México va a haber gente que no esté conectada a servicios de transporte público? Pues existe. Entonces, aquí también hay un trabajo que hacer para identificar qué existe ahí, ¿no? Si son zonas residenciales o qué tipo de servicios hay. Porque son zonas que requieren una prioridad ¿no? para proporcionarles conexión al sistema, crear nuevas rutas eh, y tal vez eh, balancear la, oferta, la sobreoferta que existen en otras. En, o, o por ejemplo, los nuevos proyectos ahora con cablebús o todo el sistema de, 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 de ciclopistas. ¿no? Aquí no estamos considerando para nada el sistema de COBICI porque estaba muy concentrado en una zona. Al principio hicimos el análisis. Y si lo considerábamos, pues nos brincaba mucho más esta región. ¿no? Entonces, eh, creemos que ahí hay que también pensar en un tratamiento para, para incluir ese, ese modo de, de transporte, porque cada vez es más importante. ¿no? Eh, entonces, eh, estas zonas son, son interesantes, tanto las que están sobre, eh, sobre ofertadas como aquellas que tienen oferta muy baja. Eh, otra versión de este algoritmo, que también les digo, es muy sencillo, no. Estamos este, descubriendo el hilo negro, o sea, son algoritmos de lo primerito que uno aprende que en sistemas de información geográfica, pero ya la aplicación con estos datos es lo que le dan mucho valor. Eh, el otro algoritmo es una variación del anterior, solamente que este, en lugar de contar el número de puntos, lo que hace es contar el número de categorías que existen. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo seis puntos. Pero tengo dos de color verde, dos rojos, uno azul y uno amarillo. Entonces quiere decir que tengo en total cuatro diferentes. Entonces, como cada uno de estos representa una conexión diferente, ¿no? a, a un modo diferente de transporte, lo que estamos contando son el grado de intermodalidad que existe en cada jefe. Entonces, esto nos da otro resultado también bastante interesante, porque vean ahora cómo cambia el mapa. Encontramos, por ejemplo, que el máximo grado de intermodalidad es de 5. El tren suburbano es un caso especial porque solamente toca aquí algunas de las AGEPS ¿no? de la Ciudad de México, es la conexión con el Estado. Y, y vean, por ejemplo, estas son las AJEPs. Les dimos un nombre eh, ciudadano, ¿no? porque ya saben que una AGEP tiene un código de 16 dígitos que pues nadie se lo sabe de memoria. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, en esa JEF, ¿qué se encuentra? ¿no? Para que tengamos más fácil la interpretación. Y encontramos que las que tienen mejor eh, intermodalidad son el Cetram del Rosario, el Deportivo 18 de Marzo, La Raza, Buenavista y Ciudad Universitaria. Entonces esto también eh, pues nos, nos dio mucho gusto. ¿no? Y no estamos, como les decía, contando los sistemas alternos como el Pumabús para movimiento interno. Esto es nada más lo que es el sistema de la ciudad. Y luego las de nivel 4, aquí hay otras, aeropuerto, la tapo, ¿no? terminal central del norte, perdón, el Instituto del Petróleo, Magdalena de las Salidas, Salinas. Entonces, cada una de estas AGEPS tiene una funcionalidad muy marcada. O sea, hay, hay zonas de hospitales, zonas, por ejemplo, esta la Basílica, ¿no? pues es una zona religiosa, San Juan de Aragón, una zona de esparcimiento, las terminales de autobuses, eh, zonas aquí, está igual Bellas Artes. Isabela Católica, Mixcoac, zonas comerciales, etc. Entonces, eh, vean qué interesante, simplemente con identificar ¿no? qué tipo de intermodalidad existe, qué grado de intermodalidad existe y qué hay ahí, ya podemos incluso generar una tipología ¿no? al interior de, de estos grupos. ¿no? Entonces, eh, este, este resultado nos ayuda a identificar cuáles son eh, aquellas zonas que tienen mayor diversidad ¿no? en cuanto a, a las conexiones. Quiere decir que la gente que se encuentre en estas AGEPs ¿no? de, de mayor índice de conectividad tienen más opciones, pueden tener mayor cantidad de rutas posibles para moverse en toda la ciudad y caso contrario, todas las que están en las zonas amarilla, naranja, tienen muy pocas opciones, prácticamente solamente se pueden mover de una forma. Y esto lleva consigo problemas como la falta de calidad en el servicio. Cuando no hay una oferta este, posible y solamente tienes una opción, ahí te tienes que, eh, pues ni modo, ¿no? Eh, tienes que aceptar lo que te ofrecen porque no tienes de otro. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, hay también una oportunidad interesante porque eh, si se dan cuenta no existe continuidad. ¿no? O sea, las zonas con alta intermodalidad son polos en la ciudad, ¿no? Muy identificables, polos de servicios, eh, o polos de transporte o, o polos este, que tengan que ver con eh, el esparcimiento. Y, y prácticamente todo lo demás está eh, con muy pocas opciones. Si, si comparamos el resultado de acá, parece que estamos muy bien, ¿no? que, que tenemos mucha forma de conectarnos al sistema. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de la diversidad de sistemas, ahí ya vemos que no. O sea, es, hay una zona central. Eh, y, y todo lo demás. ¿no? Entonces, bueno, con, con estos, eh, ah, falta, falta un tercer análisis que hicimos, que también es un algoritmo de, de GIS-101, como le llaman, eh, que es contar la longitud de las líneas dentro de un polígono. Lo que hace este algoritmo es que tenemos la red vial, por una parte, los colores indican el tipo de vía, ¿no? que fue el trabajo previo que hicimos, adaptar la clasificación, y tenemos los polígonos de AGEPS. Entonces lo que hace el algoritmo es que nos genera la sumatoria de las líneas que se encuentran dentro. Se hace un corte y luego suma todos los segmentos. QGIS ya lo hace muy rápido, ¿no? sin ningún problema. Y podemos nosotros eh, calcular incluso por categoría, que es la gráfica que está acá. Aquí, por ejemplo, lo que está en color verde indica las vías residenciales. Y luego tenemos esto que está en azul, que son las vías terciarias. ¿Se acuerdan que, les, que veíamos que eran 10.000 kilómetros? Pues aquí se ve cómo se distribuyen. Y vean cómo también hay una desigualdad, ¿no? Iztapalapa, más del, pues yo creo que el 80% por ahí son vías residenciales. Pero si nos vamos, por ejemplo, vamos a ver, eh, hay una de las más balanceadas, esta, ¿no? Por ejemplo, Milpalta, que es rural, pues híjole, yo creo que también por el 80, déjenme ver como cuál. Eh, hay unas más balanceadas, por ejemplo, Venustiano Carranza, Benito Juárez, ¿no? es como el 60%. Eh, pero ven más o menos la, la distribución de las que son de tipo rural, es similar. no? Eh, Milpaltas, Ochimilco, y vemos por acá también Tláhuac, ¿no? es prácticamente puras vías residenciales. Entonces, esto eh, eh, también nos lleva a la necesidad de generar aquí. Eh, un análisis estadístico para generar grupos o clusters eso es algo en lo que estamos trabajando ahora para ver de qué forma se podría clasificar ¿no? este, con, con base en la estructura vial eh, las diferentes zonas de, de la ciudad y, y este resultado es un parámetro que, que nos habla también sobre la oferta de infraestructura y la conectividad lo que se grafica en el mapa es el total de longitud vial entonces vean, eh, obviamente, pues aquellas AJEPs más grandes son las que van a tener longitudes ¿no? más, más altas. Sin embargo, hay regiones eh, que, que concentran una densidad alta. ¿no? Vean el aeropuerto por acá, creo que por aquí está Oceanía, esto ha de ser Chapultepec. Aquí también sería importante eh, distinguir ¿no? entre la jerarquía de las vialidades, porque el 80% más o menos de las vías residenciales pues está sesgando. El resultado. Si solamente analizáramos esta parte, el mapa sería muy diferente. Eh, a final de cuentas, al tener todo esto organizado en el sistema, lo que nos permite es tener una caracterización de la longitud vial de cada jefe. Este gráfico muestra ¿no? un, un zoom y aquí se ve cómo está distribuido, ¿no? eh, vías residenciales, en algunas es más de la mitad, ¿no? y, y dependiendo ya de la ubicación, bueno, es si va incluyendo las principales o las primarias, entonces, aquí también hay, hay eh, mucho espacio para poder trabajar y crear un indicador que nos hable solamente sobre el, el grado de conectividad de la red vial. Pero hay que este, hacer alguna propuesta metodológica porque eh, la, la jerarquía vial eh, pues es, es diferente. Depende si estamos estudiando peatones. Ahí las vías residenciales serían más importantes a que si estamos viendo transporte público, ¿no? por ejemplo, o, o transporte privado. Entonces, bueno, con estos datos eh, lo que hicimos fue tener una idea de cuál es eh, la situación ¿no? a nivel Ciudad de México. Y luego lo que hicimos fue empezar a trabajar con la información de Uber. Eh, ya es información porque ya conlleva eh, un movimiento, ¿no? Habla sobre la, el tiempo que uno tarda en desplazarse de un lugar a otro. Y eh, aquí lo que hicimos fue primero entender ¿no? ¿Qué, qué datos son los que se pueden, eh, los que se están liberando y, y qué tipo de análisis se pueden generar. Entonces, eh, como les comentaba al principio cuando les hablaba de este portal, ustedes pueden descargar los datos y, y pueden ver una consulta de un origen a todo el sistema ¿no? de la Ciudad de México. Este, por ejemplo, es el punto en donde yo vivo. Es el origen es el ID 1533. Entonces, eh, con Uber lo que arroja es una tabla en donde dice cuánto tiempo se hace a las diferentes AGEPS. Y el color precisamente indica en rangos de tiempo cada 10 minutos. ¿no? Entonces, esta sería mi zona de influencia a los 10 minutos, a los 20, a los 30, etc. Entonces, esto está hecho con datos eh, de, de los viajes ¿no? que, que tiene Uber registrados en su plataforma. Si se genera un histograma, que esto no lo hace la herramienta, pero que sería muy útil, eh, la distribución de los tiempos se concentra en el rango de los 20 a los 30 minutos, ¿no? la mayor cantidad de conexiones, que cada, cada conexión es un viaje a diferente AGEF. Uber no da datos de número de viajes, que eso sería lo ideal. Nada más nos dice entre todas las conexiones que existen en, en otras AGEFs cuánto tiempo hace. Entonces una conexión tiene más de 100 viajes ¿no? en promedio. Ese dato tampoco lo tenemos, ¿no? ¿Cuántos, cuántos viajes considera para cada promedio? Entonces, eh, este vean, este es el histograma, pero este histograma va a ser muy diferente si yo estoy en CEU, o si estoy en el aeropuerto, o si estoy en Magdalena de las Salinas, por lo mismo que vimos hace rato, ¿no? Por la oferta de infraestructura vial principalmente, porque Uber se mueve nada más sobre la red vial. Entonces, eh, esta este es una radiografía de cuántos, eh, cuántos destinos se alcanzan. Eh, aquí, por ejemplo, esta AGEP tiene 1.489 destinos. Pero no necesariamente es, hay otras AJPs que pueden tener más destinos. Ahí depende del interés, ¿no? De que tengan las personas que viven o que van hacia cierto lugar. Entonces, con los datos de Uber se puede sacar esto, eh, número de AJPs cubiertas, número de destinos. Las no cubiertas son todas aquellas que están en la zona de estudio y que no llegan viajes. Y simplemente con esta división se dice que la cobertura de este origen es del 29% de todo el sistema. Entonces, este parámetro es interesante porque nos habla sobre los motivos de viaje o los deseos, las líneas de deseo que existen entre un origen y todo el sistema. Eh, con, con los datos de la encuesta Origen-Destino del INEGI, precisamente es lo que se obtiene, que es la intensidad del número de viajes que existen entre, entre los, las zonas de la ciudad. Y algo similar con los datos de Uber sería ver qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre. ¿no? Entonces, esta tiene un valor, un parámetro del 29% de cobertura. Seguramente si lo hacemos para CU va a decir que hay un, un porcentaje más alto. El valor mínimo, hay un viaje por ahí registrado interno, casi de dos minutos, y el valor más grande fue de 74. Y este, va, este valor que dice valor medio es también muy interesante porque quiere decir que en promedio de todos los viajes que cubre es del 33 minutos. Entonces, este parámetro es interesante porque hay un indicador geográfico en el análisis de las redes que precisamente es el tiempo medio. Entonces, ese tiempo medio eh, nos, nos habla de quién vive aquí para ir a prácticamente cualquier lugar en la ciudad, más o menos cuánto tarda. Eso es en viajes con Uber y en un determinado tiempo. ¿no? Mientras más datos se agarren eh, en, en el análisis, pues es, este dato va a ser más preciso, más representativo. Eh, y bueno, algunos parámetros estadísticos, cuál es el coeficiente de variación, la desviación estándar, ¿no? los cuartiles. Entonces, eh, este es un primer ejemplo del uso de esos datos. El tiempo medio que les comentaba hace un momento se calcula así. O sea, a partir de un origen y los valores en diferentes destinos, se genera la sumatoria y se promedia entre el número de elementos y nos lo da. Entonces, este tiempo medio como tal es un indicador geográfico de transporte muy, muy útil. Existen otros indicadores. Por ejemplo, el índice de rodeo por AGF, que lo que hace es comparar la distancia real y la distancia de ideal. ¿no? Entonces, este por ejemplo es si, si existiera una vialidad en línea recta que nos conectara. Y esto es cuando ya recorremos la, la red vial con todas sus características. Lo que genera el índice de rodeo es que genera un promedio de todos los eh, destinos que se cubren a partir de un origen. Aquí lo que utilizamos para implementarlo eh, fue la red de OpenStreetMap que tiene topología y el algoritmo de PG Routing que se conecta con QGIS. Entonces con eso obtuvimos eh, miles de, de rutas y promedios y, y generamos este indicador. Aquí, por ejemplo, en la tabla de la derecha se muestra eh, cuáles son el valor máximo, el intervalo, etcétera, ¿no? este, que tienen que ver con, con este cálculo. Eh, la síntesis de este índice, si ven la última columna que está en color verde, dice índice de rodeo. Cuando es 1, significa que la distancia ideal es igual a la real. Es decir, eh, no hay una mejor forma de generar el diseño de esa conexión. Y conforme va avanzando ese valor, eh, quiere decir, el, es un porcentaje. ¿no? ¿Cuánto más tengo que rodear para llegar al destino? Por ejemplo, el primer valor, que dice 1.40%, Quiere decir que para yo llegar a un destino rodeo 40% más que si me fuera en línea recta. A eso se refiere. Entonces, esto nos habla de que, de que también está la estructura de la red vial en un lugar. Mientras más rodeo yo tenga, quiere decir que yo tengo que dar más vuelta para llegar a un, a un sitio. Entonces, este es un valor local que se puede calcular con los datos de, de tiempo ¿no? y, este, y las distancias. Creo que se le acabó la... Ah, no ahí está. Y finalmente se puede también, eh, mediante un despeje, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿no? Entonces eh, tenemos los parámetros de distancia entre zonas y el tiempo, que es el que me da Uber. ¿no? Y con eso yo puedo tener una velocidad promedio a partir de un origen. Entonces, cuando les mostramos esto a la gente de Uber, dijeron, oye, no te estoy dando el, el dato, pero lo puedes sacar indirectamente. Entonces, eso también fue interesante para ellos porque en la aplicación no lo habían considerado. Tuve oportunidad de entrevistarme con la gente que está en California, en el, los headquarters, se llaman las oficinas centrales de Uber, porque nos dijeron, oye, este, ayúdanos a ver alguna evaluación sobre la herramienta. Y les dije, oye, está excelente, ¿no? En primer lugar, los datos son este, una mina de oro. Y lo que se puede hacer con ellos también es muy interesante porque indirectamente podemos obtener más información. Entonces, eh, ahí lo que deduje con este, con este simple despeje es que en ese origen hay una velocidad promedio de 26 kilómetros por hora ¿no? para llegar a todo el sistema. Y la isócrona, que sería el mapa de la derecha, se distribuye de esa forma, del 10 a 20 kilómetros por hora la zona roja. Y la zona azul, ahí no hay ninguna, pero está una zona verde hasta 60-80. Entonces, eh, estamos trabajando en, en documentar la metodología. Ahorita es tal vez un poco difícil entender el resultado. Quienes han trabajado un poco más con, con redes y con estos datos, seguramente eh, podrán ya aplicarlo. Pero también nuestro interés es que eh, se puedan aprovechar, ¿no? que más gente pueda hacer estos análisis. Eh, porque muchas veces, cuando uno está haciendo el análisis y no tiene el plugin, ¿no? la extensión, la herramienta instalada, si no considera eh, algún parámetro o no está bien codificada una variable, pues ya es limitante ¿no? y uno se puede atorar. Pero bueno, ya, ya con esto, la idea es generar un artículo de, de investigación y que tengamos un anexo metodológico que incluso en la página de la herramienta se pueda aprovechar. Eh, es, este último punto es muy interesante que ya ven que está de moda todo lo de ciencia de datos ¿no? y visualización de la información. Entonces, cuando nosotros trabajamos los mapas de accesibilidad, generalmente se generan las isócronas, pero cuando ya estamos hablando de cómo representar toda la accesibilidad de un sistema, es más difícil porque son matrices de datos, ¿no? todos contra todos. Entonces, lo que estábamos eh, viendo era que hay una manera también muy sencilla, ¿no? así casi de por qué no se nos ocurrió antes de representar la información que es utilizando el rumbo precisamente de los viajes o de las conexiones, ¿no? Son conexiones. Entonces lo que hicimos fue, a partir del origen, eh, se generan todos los destinos posibles, ¿no? Eh, es una estrella, ¿no? eh, con, con la información de AGEV entre AGEV. Y lo que hicimos fue asociar el valor eh, del, del rumbo en el que se encuentra esa línea de origen-destino. Entonces cada cierto intervalo de grados corresponde a, a una dirección, ¿no? a un rumbo. Y con esto, cuando ya está todo vaciado en, en una hoja de, de cálculo, podemos generar los mapas de tipo radar. Bueno, no son mapas, son gráficos de tipo radar que están del lado derecho. Entonces, ahí lo que se ve es que, vean, por ejemplo, el primer parámetro es el tiempo medio. Quiere decir que el centro de la gráfica es eh, la head y el tiempo medio se hace mucho más grande cuando uno viaja hacia el sur que hacia el norte. ¿no? Y eso, pues sí, yo, yo lo vivo diario y les puedo decir que es cierto. Es más fácil, es más accesible eh, viajar ¿no? en auto hacia el norte que hacia el sur en ese origen. Luego viene el índice de rodeo. Vean qué interesante, el índice de rodeo es muy pequeño hacia el este y hacia el oeste, pero conforme más voy hacia el sur, me va ampliando la, el rodeo que yo tengo que hacer para llegar. Y eso también es cierto, yo tengo que conectarme al periférico para llegar al sur. No hay una vía que sea directa. ¿no? Entonces, est esta estas gráficas pues, van a variar, ¿no? Dependiendo de, de dónde yo empiece el análisis. El último parámetro es la velocidad. Ahí lo que significa es que la velocidad, yo me muevo en cualquier dirección, en promedio va a ser la misma, ¿no? Y es muy baja. Entonces, eh, creemos que con este tipo de representación va a ser posible comparar. Eh, cuál es el grado de conectividad y de accesibilidad de las AGEPS. Y podemos también dar paso, un paso más para poder ver cuáles son las desigualdades, ¿no? porque ya tenemos parámetros de oferta de infraestructura, el grado de interconexión y, y estos parámetros que tienen que ver con, con el desplazamiento y el rodeo y la velocidad, ¿no? que son parámetros de accesibilidad. Entonces, eh, pues cuáles son las conclusiones. Eh, la localización de la infraestructura es fundamental para entender el funcionamiento del territorio. Quiere decir que si nosotros simplemente empezamos a describir, a, a contabilizar, ¿no? a cuantificar cómo está dispuesta la infraestructura, ya nos permite empezar a generar hipótesis o teorías sobre qué es lo que está ocurriendo. Es relevante caracterizar los sitios con mejor conectividad y mala conectividad dentro de la red, ya que en ellos hay que priorizar las acciones. Sobre todo, eh, pensar, aquellos que no tienen buena dotación o buena conexión tienen un problema de desigualdad muy grande. ¿no? Seguramente son sitios marginados o son sitios inaccesibles que solamente llegan los autos particulares y a lo mejor son zonas residenciales. O sea, son, son los extremos ¿no? en, en el tema eh, de ingreso y de distribución de la riqueza. ¿no? O sea, pueden ser los sitios menos accesibles o los más pobres o los más ricos. ¿no? También eso es lo interesante de esto. También. Eh, es relevante eh, en el tema de dónde hay que brindar mayor seguridad. Eh, los lugares mejores conectados seguramente son aquellos donde hay mayor afluencia de, de gente y tienen may, mayor cantidad de problemas de seguridad pública o de seguridad vial. Entonces son lugares en los que hay que prestar la atención. Muchas veces se sabe por la experiencia que, que es más bien reactivo, ¿no? donde ocurren los accidentes o los asaltos es donde hay que trabajar pero seguramente hay zonas, ¿no? que este análisis puede ayudar a identificar, donde hay una amplia oferta de, de todos los modos de transporte que genera que haya una afluencia y que tal vez no están identificados como zonas importantes. Y el análisis de la accesibilidad y la representación tiene un gran potencial. Ahorita lo que les estamos mostrando solamente es el inicio de la investigación, falta formalizar muchas cosas, documentarlas pero creemos que es un tema para eh, generar otras investigaciones más detalladas, para trabajos de tesis, etc. Entonces, aprovecho para invitar a los alumnos que estén interesados en estos temas, que pues, se acerquen uh, con nosotros para que podamos ampliar ¿no? el conocimiento de estas investigaciones. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Pues damos paso a sus preguntas porque realmente esta presentación nos, nos expuso de una manera muy clara cómo a través de estas nuevas posibilidades que da el potencial de datos y, las, y, y cómo se pueden analizar, pues realmente las aplicaciones pueden ser múltiples y sobre todo el, el tema de la planeación de los servicios de transporte en la ciudad pues debe utilizar este tipo de herramientas y este tipo de metodologías como las que se están desarrollando en, en el HITS a través de, del doctor Luis Chías y Héctor, ¿no? que pueden tener múltiples aplicaciones. Realmente es un tema muy interesante, es una beta a explotar, como lo señalaba Héctor. Hay muy pocos alumnos que se dediquen a hacer tesis sobre estos temas, ¿no? es, un, es un área poco, poco explotada y realmente eh, ayudarían todos estos trabajos eh, enfocados a la, a la planeación, pues para mejorar la, la conectividad, mejorar… El, los flujos dentro de la ciudad, porque sabemos, eh, viéndolo con los mapas, se veía claramente cuáles son las áreas más saturadas, áreas más congestionadas, ¿no? Y, y con todo este tipo de análisis, pues podríamos tener más claro cuáles son las causas y, y en dónde es que hay que poner la atención, ¿no?, para tratar de resolver estos problemas. Pues, adelante. Héctor, muchas gracias por esta exposición. En breve, pues todo un panorama bien interesante para muchas cosas, ¿no? Aquí en este caso de movilidad, pero lo que implica en el territorio desde el punto de vista si puedes manejar vulnerabilidad, condiciones socioeconómicas, etcétera. Hay muchas cosas, pero me voy a centrar en tres, ni modo. En el caso de la primera parte, donde la disponibilidad de datos están a veces o no están y si han hecho las sugerencias, pues también qué puede pasar, entendiendo que es un mundo de información, ¿no? Un mundo. Pero, ¿qué opciones o qué posibilidades o qué habría para no perder algunas de estas cosas? O, desde su punto de vista, porque cuando te identificas el dato está, pero si luego lo quieres utilizar y hacer renovación o, o una eh, línea en el tiempo, pues ya nos amolamos, ¿no? Segundo. Este, aquí en el caso de esta última parte, nos, si no estoy mal, era de, de Uber, ¿verdad? Con estas nuevas aplicaciones para los otros sistemas, el Didi y el Cabify, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, estamos también perdiendo información. Hay posibilidades de, digo, Uber es todo un sistema que está, pues, como todos, pero bueno, yo supongo que es el primero, ¿no? Y. El tiempo le ha dado esta capacidad, pero hay posibilidades de que se diera en los otros sistemas y qué pasaría. Y la última, eh, eh, ustedes tienen la posibilidad, bueno, porque tú además de formación ingenieril, no, pues eh, todo el tiempo que has trabajado con esto, los que no tienen esa formación ni se enfrentarían al manejo de cómo. ¿Cómo está la información, pero pues cómo la manejo? Si sí, no sé, claro que hay que ir y preguntar y tocar puertas o, o auxiliarse con el vecino, pero ¿qué recomendación en el caso de aquí de los geógrafos? ¿Cómo podrían remediar este problemita de, de hallar el hilo de la madeja? Gracias. Gracias por las preguntas. Sobre la primera pregunta, ¿qué se puede hacer para no perder los datos? Algo que nosotros hemos visto es que cada cambio de gobierno se reinventan las plataformas, los sistemas, hasta los mismos datos los replantean, ¿no? dicen que antes se medía mal, etc. Entonces, algo que creemos que desde la academia debemos de hacer es trabajar en las infraestructuras de datos abiertos. En, en HITS nosotros estamos eh, pues ya desde hace tiempo ¿no? eh, picando piedra para poder... Eh, buscar que en el Instituto de Geografía tengamos algo así. Es decir, eh, cada investigador conoce sus temas, sus datos eh, y genera mucho valor agregado, pero luego sucede que se dañan los discos duros o se van los becarios y se pierde, se retrocede en varios años a veces ¿no? para poder regresar al punto en el que se encuentran las investigaciones. Entonces, lo que se necesita es tener un repositorio, así como hay repositorios de datos abiertos por parte del gobierno. La academia juega un papel importante porque debe tener repositorios eh, para la investigación. Muchas veces reutilizamos siempre las bases de datos de INEGI, ¿no? Y cuando se genera una nueva versión, pues cada investigador tiene que retrabajarlas para llegar al punto de usarlas. Y si ya tuviéramos con todos los controles de calidad, con todas las metodologías, etc., ya todo súper listo, validado, es más fácil que se haga una vez y que a partir de ahí se comparta. Y, y que lo tengamos guardado en un lugar ¿no? donde sepamos que, que con esquemas de respaldo y de seguridad que ahí va a estar. Creemos que esa es la, la solución pues, más inteligente, porque de otra forma el gobierno pues, está trabajando, atendiendo sus problemas del día a día, y, y muchas veces, desafortunadamente, los datos pues, no les dan la importancia ¿no? que, que tienen para tomar decisiones. Eh, respecto a la segunda pregunta, sobre las otras empresas que están trabajando como Uber si están eh, o si van a liberar los datos. Algo que sucede ahora es muy interesante por el tema de los impuestos y la regulación a las plataformas. Ya ven ahora con las marchas de los taxistas ¿no? que están cerrando y están exigiendo que Uber se vaya. Eh, Uber tenía la necesidad de liberar esto lo más pronto posible precisamente por esas presiones pero hasta este momento no están obligadas estas empresas a liberar la información de forma pública. Apenas el gobierno se las está pidiendo, ya, ya están solicitándola, eh, pero ahí el problema es que la piden pero con todos los datos operativos, es decir, quiénes lo utilizan y quién se mueve a dónde. Entonces ahí hay un problema de privacidad muy importante que incluso no se ha discutido en las cámaras ¿no? de diputados y senadores. Es, es un problema súper actual y que si el gobierno tiene la información de en dónde tomo, a qué hora eh, tomo el, el transporte, dónde me bajo, pues puede ser peligroso ¿no? en muchos temas. Entonces, es, es muy polémico el, el asunto. Eh, creo que si se maneja de forma anonimizada, ¿no? generalizada, eh, es útil, pero saber hasta dónde los datos pueden ser eh, liberados o incluidos que decíamos oye me interesaría saber el número de viajes entre AHEPs o el sexo de las personas que viajan no o la edad entonces mientras más le vamos agregando pues el dato se va haciendo más personal y sobre la tercera pregunta eh, para todos los eh, chicos eh, o interesados ¿no? en, en el tema sobre el desarrollo de aplicaciones de este tipo yo les puedo decir que en internet hay mucha información sin embargo, aunque ya está disponible, muchas veces no viene el ejemplo que queremos ver tal cual, ¿no? O sea, viene en inglés o viene de una manera general o tratado para otra ciudad. Entonces, digo, la primera recomendación es que sepan muy bien inglés, ¿no? Este, que estudien lo más que puedan para poder acceder a entender esos, esos documentos. La otra es que aunque hay pocas ofertas en los posgrados, ya hay, ya hay varios, varias clases, hay diplomados que tengan que ver con sistemas de información geográfica. En el posgrado de ingeniería yo doy clase, un pequeño comercial. Este, cada año este, tengo un curso y ahí van muchas veces geógrafos. Tengo geógrafos urbanistas, arquitectos este, y bueno, ingenieros de repente ahí se cuela uno que otro. Y creo que eh, se están replicando este tipo de cursos en ciencias, también hay, en el posgrado de geografía. Entonces es un poco que busquen este, asistir ¿no? a, a estos cursos. Eh, conocer los temarios, eh, si están en la etapa de desarrollo de sus tesis, bueno, pues acercarse ¿no? a los grupos de investigación, que hay varios también ya en transporte, y, de, y ya diversificados ¿no? por temas, ¿no? hay algunos que trabajan tema de ciclista, otro seguridad vial como nosotros, pero esto que les mostré hoy es un tema que es nuevo, ¿no? bueno, parece nuevo, pero es nuevo porque hay muchos datos ahora, ¿no? y, y hay una mina de oro, como les comentaba, Entonces, hay, hay que empezar a trabajar en esto. Eh, solo para ampliar algo, Héctor. Se te olvidó decir el diplomado de HITS. Bueno, <laughs> en HITS y, tenemos un diplomado sobre sistemas de información geográfica eh, con software libre que damos cada año en el, en el intersemestral. intersemestral. ¿no? Ahí Entonces, el, el único pero que le pongo es que todavía no tenemos un módulo de transporte como tal. Ahí va. Lo otro es que eh, ya lo hemos platicado necesitamos generar un curso sobre SIG y transporte, porque tenemos una gran cantidad sí, hay de, cosas. de ejercicios que hemos hecho con este tema. ¿no? Y también sobre las plataformas, sobre las empresas, lo de Waze, ya ves que eh, eh, ya liberó también sus datos, Google y Waze, pero lo ajá. hizo a través del gobierno del Distrito Federal. y sí, crearon un no, convenio. No están abiertos totalmente, pero a través de, del gobierno del Distrito Federal va a haber posibilidad de de tener ese tipo de información. Gracias. Ah, entonces este uno mi comentario y segundo es una pregunta, es la felicidades y la primero es lo que ya comentaste un poquito los detalles del nivel de este la, la, la escaras o también este que no si puede este la, eh, ubicar una personalidad, pero tal vez Uber tienen ya como eh, dónde este, empezó a viaje y dónde terminó viaje como ubicación geográfica exacta. Sí, y para no identificar una persona, eh, que sean como lugares públicos o estación de metro o algunos puntos como públicos que sean abiertos o que pedir que sean abiertos para hacer para la misión urbana del la cetoramo, algunas cosas, ¿no? Y que no sea enfrente de la casa de alguien o algo así, es un comentario. Y segundo es, este la tú mostraste la, con 45 grados de Asimus de las velocidades y esto tal vez ya... Creo que tú viste de la diurno y nocturno, esta velocidad están cambiando. Y ustedes ya tienen la, como cada horarios de la, la cambio de la velocidad, de la direccionalidad. Sí, eh, gracias por la pregunta. Eh, las preguntas sobre la primera, eh, sí, anonimizar las ubicaciones es, es muy buena idea, Ahí la cuestión es un poco como lo que les mostré a las AGEPs, ¿no? En lugar de tener el código de Ajep, nombrarla de alguna forma representativa a lo que contiene. Entonces tendríamos que generar una base en la cual, digamos, estos son los puntos de interés de la ciudad sobre los que queremos ver los flujos. Ahí yo creo que es un tema que se podría proponer junto con ellos, que pudiéramos desarrollarlo y que, y que esa información se pueda generalizar. ¿no? Es, ese es un tema que, que yo creo que podríamos eh, manejar con ellos, lo, lo podemos considerar y te, y te avisamos para que nos ayudes. Y sobre el tema de los azimuts, ahorita lo que les mostré es solamente el ejemplo a partir de un origen. Eh, tenemos ya la base de datos eh, de 50 gigabytes, pero la verdad es que no hemos tenido tiempo para ver ese, esas diferencias horarias algo que nos interesaba mucho era ver, por ejemplo, cuando sucedió el sismo eh, del 19 de septiembre del 2017, cómo se afectó la movilidad en la ciudad o en ciertas zonas. Eh, por citarles un ejemplo, en Ciudad Universitaria ese día era imposible salir en auto, teníamos que salir caminando y eso duró tres o cuatro horas. Entonces, eh, en la base de datos de Uber que está ahí se puede analizar eso, pero tenemos que extraerlo y tener esos eh, eh, pues, niveles de comparación, ¿no? tal vez comparar ese día con otro que fuera representativo. Se puede hacer, lo, lo que se necesita es hacer el diseño de la investigación y, y tener este tiempo, y, y este, ¿cómo les llaman? Algunos becarios. ¿Para que un Ya de terremoto 2011 en Japón, entonces con argumento de seguridad nacional, nada más dos días, 48 horas, este era, abrieron Big Data, y de la ubicación exacta. Okay. ok, sí claro, se podría pedir, ok, muy bien, gracias. No, eh, nada más para puntualizar, eh, de hecho lo, lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, que es la, realmente la disponibilidad de acceso a los datos, para que tampoco los usuarios crean que van a entrar en la página de Uber Movement y van a bajar los 50 gigas de información. Hasta donde yo he visto no es así. Eh, o sea, lo que descargas es a partir de un origen, los promedios de los destinos, ¿no? O sea, no es toda la información de toda la ciudad. Si sí hay una pestañita que trae eh, descargar por trimestre. Pero está un poquito oculta, si quieres luego te, Ajá, te muestro dónde pero Entonces, es, sí es posible acceder, digamos, a todo el registro histórico 2016, 2019 Sí, sí se puede, está por trimestre y, y son, por trimestre hay seis bases, seis tablas. Entonces eso es lo que hace que sea el, Así como se descarga nada más de un origen, eh, te crece, ¿no? Pero sí, sí se puede. Ok, nada más. Sí. Luego un poco lo que comentaba Luis, ¿no? Pues hay otras, digamos, yo creo que la necesidad de colaboración público-privada es algo imprescindible, ¿no? O sea, yo creo que hay otras plataformas, como mencionaba Waze, ¿no? Que es otro tipo, digamos, eh, digamos, de usuario en el sentido de que ya no es un transporte de pago, sino que más bien sería, digamos, el desplazamiento de usuarios de automóvil, no digamos de servicios de taxi. Entonces, creo que complementaría en gran medida esa información. Y obviamente también toda la información que recopila Google Maps, ¿no? Como una de las plataformas más grandes también a nivel mundial, ¿no? Que obviamente ellos tienen su información. ¿Qué tan accesible o no? La verdad no lo sé, pero sí sé que Google está abierto siempre a vender, Así es. vamos a decir, su información, y en ese sentido también sería una buena fuente de información para complementar digamos la información de Uber y a lo mejor el gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, también podría establecer algún tipo de convenio para poder acceder a esa información. Con respecto y eso es digamos un comentario. También otro comentario que digamos tú también mencionaste que lo que falta es el transporte concesionado, ¿no? Ahí hasta donde yo sé hay una página web, ruta directa que sí tiene las rutas de transporte. Imagino que se moví. También debería tener esa información. No sé si la tiene incompleta o qué tan buena es y por qué no la ha liberado. Porque, pues obviamente, claro. yo creo que se movila, la, la tiene. Gracias, Chema, por los comentarios sobre Google. Eh, fíjate que ahorita hay, hay un, um, una percepción de que Google. No maneja datos abiertos, al contrario, ya todo te lo vende, como bien comentas, y nosotros le damos nuestros datos, nuestra información de forma gratuita. Y realmente es un problema grave porque ellos, eh, leí un artículo hace poco donde decían que nunca en la historia la cartografía eh, que, que es colaborativa, generada, digamos, por, por todos los usuarios, eh, había sido reservada. O sea, ¿qué significa esto? Tú puedes visualizar en un teléfono la cartografía de Google, pero no la puedes utilizar para nada que Google no te deje, que es un ambiente completamente cerrado. Hasta hace un par de meses todavía podíamos conectarnos a los servidores de Google y extraer las imágenes para mostrarlas en nuestros sistemas y ahorita ya te ponen ahí unos mensajes, tienes que dar de alta una tarjeta de crédito para que te liberen, ¿no? la visualización. Entonces, realmente Google tiene la tiene otra estrategia, ¿no? Muy diferente a, a los datos abiertos. Eso creo que cada vez está más claro. Y de alguna manera tiene a, a un montón de usuarios eh, cautivos. O sea, yo por ejemplo tengo Gmail y ya tengo la bandeja saturada, pero el hecho de pensar en cambiarme a otro correo y perder la información que está ahí, ya me dice, híjole, no, creo, que no es, creo que necesito seguir otro rato con ellos, ¿no? Pero fue la estrategia. O sea, al principio nos dio mucho. Eh, nos permitió ver las cosas de diferente manera, pero después ya sacaron las uñas, como se dice, ¿no? Ya, ya no te, te están cobrando por lo, lo que es tuyo, porque lo subiste y ya es propiedad. Situación similar está pasando con Facebook y, y con Twitter, ¿no? Entonces, ese, ese tema, pues es un tema polémico, pero creo que también la geografía tiene mucho que hablar, ¿no? y, y, y por ejemplo, una línea de investigación de redes sociales, ¿no? Es manejo de redes sociales y de información digital, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Es, es muy interesante y está completamente relacionada con esto. Sobre los convenios que puedan hacer con la Ciudad de México, por supuesto que está bien, ¿no? Excelente que lo hagan, pero desde la perspectiva de datos abiertos eso no aporta, porque son convenios nada más entre ellos y las autoridades que muchas veces no tienen la capacidad o los recursos para explotar la información. Entonces ahí es en donde la academia, pues por supuesto puede participar, pero estos convenios a veces no, no nos incluyen, ¿no? Y, y ahí es, es, es importante. Y sobre el transporte concesionado, eh, sí se y lleva décadas tratando de tener un mapa único de rutas. Eh, por ejemplo, en Los Ángeles uno va a, a cualquier paradero y puede ver la ruta de todos los sistemas y la hora en la que pasa. Y acá no, ¿no? El, es un tema, yo creo que, de organización más que de recursos. Y este, por allá ha habido iniciativas de datatones para levantar la información de las rutas. Hubo hace un año, eh, pero lástima que se perdió la información, el sitio donde habían subido la información también de los resultados, porque lo que hicieron es convocar a chicos con una aplicación que se subieran a las rutas y que fueran eh, capturando el recorrido y las paradas pero ya después la información ya no fue tan accesible, ¿no? tan fácil de encontrar. Y, y tenía muchísimo potencial porque era la base para poder tener ese mapa de, de, de rutas. ¿no? Entonces, ojalá que, que vuelva a haber otra iniciativa y podamos participar ¿no? para que eh, se pueda construir, porque los tiempos eh, o, o los cambios de, eh, de las cabezas ¿no? de estas instituciones muchas veces no les da el tiempo para... O, o, o no le dan la importancia ¿no? de, de generar esta información. Eh, sí. ah, bueno, justo bueno, yo tengo eh, dos preguntas. Y, eh, una es, eh, bueno, la primera es más comentario y la segunda sí es pregunta. Una es justamente relacionado con esto de los, de los temas que creo que es muy bueno que la, la herramienta o las. Los indicadores que generaron se hayan generado a partir de información abierta este, y de software libre como QGIS, este, OpenStreetMaps, precisamente porque eh, por esto que ya comentabas no se necesita que existan repositorios, digamos que la academia tenga sus propios repositorios, pero también que existan repositorios públicos como lo es OpenStreetMaps, como lo, lo son otras, otras eh, aplicaciones, Wikiloc, este. Y, y que sí, que vemos que muchas aplicaciones como y, 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 y empresas como Google empiezan a ver este más como una, un interés de ganancia en esta en esta información. Y creo que sí tenemos que empezar a, li, a liberarlos, ¿no? Y, y si desde la academia podemos hacerlo, pues mejor. Y mi, mi pregunta era eh, relacionada al, al, al índice de rodeo. Este, porque, bueno, última pregunta. Yo creo que... Eh, tiene un, un potencial, lo veo y me parece que es algo muy sencillo, muy fácil de aplicar. Ah, bien, y sí. me pregunto si, si utilizaron distintas escalas al momento de, de, de evaluar el índice de rodeo, es decir, ¿utilizaron la escala GEP, la escala eh, de, la, de la alcaldía o utilizaron no sé, consideraron utilizar la escala de las colonias, por ejemplo, para hacer este, comparativos entre colonias, este, que es un poco más identificable? Y. Este, porque digamos, hay alcaldías como la Miguel Hidalgo que tiene colonias este, muy homogéneas, pero también tiene, no sé, la colonia Reforma Social, que es una colonia muy distinta. Este, y la otra cuestión era si... Eh, han considerado utilizar ese índice de rodeo para transporte público. Lo comento porque este, en algunas ciudades medias, en, o en la mayoría de las ciudades medias mexicanas, este, lo que sucede es que se tiene un transporte público ineficiente, e, inequitativo, y no se tiene la oferta de, de medios de transporte masivo que se tiene aquí en la Ciudad de México. Eh, tan solo asomándonos a los municipios metropolitanos podemos darnos cuenta de eso. Y creo que pudiera aplicarse quizás esta cuestión. Este, en transporte público para hacer la reingeniería de rutas en algunas ciudades. Entonces, no sé si, si lo han considerado. Gracias por las preguntas. Eh, sobre el índice del rodeo, es muy buena idea lo que acabas de mencionar. La verdad es que cuando tenemos los datos a este nivel de desagregación, el manejo de la multiescala se facilita y yo creo que, que es muy, muy interesante el planteamiento ¿no? de, de ver cómo un, un, una medición, un indicador puede variar eh, cambiando de escala o utilizando regiones, ¿no? que, que muchas veces tienen un, un sentido diferente a los límites administrativos. Eh, yo creo que eso, pues si estás interesada, podríamos trabajarlo ¿no? en algún momento. Eh, sobre el caso del diseño de rutas, en ingeniería del transporte se manejan una serie de indicadores cuando se diseña, por ejemplo, una nueva carretera, que tienen que ver con el rodeo que se da y con las características topográficas, ¿no? si está en un terreno plano o lomas. Sin embargo, para el diseño de rutas de transporte, Muchas veces eh, lo que se utiliza es eh, la estructura de la jerarquía vial, es decir, por dónde está permitido o no que pasen. Pero llegamos al problema que les planteé al principio, o sea, no hay una jerarquía vial única, definida, homogénea, ni para la Ciudad de México ni para México. ¿no? Entonces ahí es en donde hay que trabajar mucho, porque precisamente eh, lo que sucedió cuando se implementó el Metrobús, que pasaba solo por las vías principales, ¿no? por insurgentes. Eh, el problema que hubo con los concesionarios que decían, no, pues es que ese, ese vía es, es importante, ¿no? fundamental para nosotros, y que tuvieron que rediseñar recorridos, y ahorita parece que otra vez están entrando ¿no? a, a, a esas vías donde está circulando el Metrobús, están creando más conflicto. Entonces tiene que ver con la clasificación y la funcionalidad, ¿no? Y las restricciones de tránsito y de seguridad. Es, es un tema complejo que por supuesto creo que los geógrafos este, pueden aportar, ¿no? porque todo este tema tiene que ver con el territorio y sus características. Entonces yo creo que también ahí hay, hay que ver si, si podemos colaborar. Bien. Pues le queremos dar las gracias a Héctor por esta interesante plática. Le damos un aplauso. ¿Eh? Y antes de despedirnos, queremos invitarlos al siguiente... A la siguiente plática que habrá dentro de este fórum del Instituto de Geografía, la plática se de, eh, titula Un recorrido histórico informativo y disciplinar en la conformación y constitución de la información geográfica de la Biblioteca y Mapoteca del Instituto de Geografía, que impartirá el maestro Luis Raúl Iturbe Fuentes, coordinador de la Biblioteca y Mapoteca del Instituto. Y será el viernes 8 de noviembre del 2019 a las 12 horas. También por este medio queremos eh, darles las gracias a todos ustedes por su asistencia y despedir también a quienes se enlazaron con nosotros a través del streaming del instituto. Muchas gracias por su asistencia. Pues, vamos a la... muy muy interesante